¿Qué diferencia hay entre un coche manual y uno automático? Cada uno tiene sus ventajas y os las vamos a contar hoy en este vídeo. Los coches manuales tienen tres ventajas principales. La primera de ellas es su precio, ya que en general tienen un precio inferior al de los automáticos. La segunda de ellas es el consumo, ya que por norma general los coches manuales están actualmente consumiendo menos que los automáticos, aunque los fabricantes están trabajando en la tecnología de estos últimos para mejorar sus niveles de consumo. Y por último, los coches manuales permiten tener el control absoluto de la conducción, permitiendo el cambio de marcha en función del recorrido. En el caso de los coches automáticos, la principal de sus ventajas es la comodidad, ya que no exigen ir cambiando de marcha durante el recorrido. Por eso son coches especialmente pensados para la ciudad y en concreto para los atascos. Además, este tipo de vehículos cuentan con la tecnología de la seguridad mecánica, que hace que sea menos probable que se estropeen por un mal uso del cambio de marchas. En definitiva, dos tipos de transmisión distinta que dependerán de los gustos de cada conductor. Los nostálgicos amantes de la conducción tradicional se decantarán por el manual, mientras que los que prefieren la comodidad lo harán por el automático.